Estuvo en mi habitación. ¿Quién? Ángel. Estuvo en mi cuarto. ¿Estás segura? Segurísima. Cuando me desperté, encontré un dibujo que había dejado en la almohada. Una visita del ratoncito Pérez. Un momento. Yo creía que los vampiros no podían entrar si no se les invitaba. Sí, pero si les invitas una vez, después ya pueden entrar. Bueno, espero que hayáis aprendido la lección y no volváis a invitar a extraños a vuestro dormitorio. Dios mío. Yo le invité a subir a mi coche. Eso significa que puede subirse a mi coche siempre que quiera. Sí, estás obligada a llevarle a él y a sus amigos vampiros siempre que les apetezca. Y esos tipos nunca pagan la gasolina. Giles, tiene que haber algún hechizo que invierta la invitación, ¿no? Algo como una barrera, como un cartel de prohibido entrar o está cerrado. ¿Y también se podrá aplicar al coche? Bueno, voy a buscar en... Hola. Perdón, ¿no sabéis que hay que llamar a la puerta? Venimos a por unos libros. Sobre Stalin. ¿Creéis que esto es una librería? Es la biblioteca del instituto, Sander. ¿Desde cuándo? Sí, en el tercer pasillo, biografías históricas. Gracias. ¿Qué? Oiga, ha dicho que estaba en el... Oiga. Entonces, Ángel ha decidido aumentar el acoso. ¿Entrando a hurtadillas en su cuarto y dejándole cosas por las noches? ¿Por qué no le corta el cuello o la estrangula cuando esté dormida o le arranca el corazón? Bueno, solo estoy intentando ayudar. Ya. Mira, es la estrategia clásica. Dejar fuera de juego al adversario. Está intentando provocarte. Burlarse e incitarte a que cometas algún error. La famosa estrategia del na-na-na-na-na-na. Sí, Sander. Has conseguido reducir un pensamiento complejo a la forma más simple posible. Giles, Ángel me contó una vez que cuando estaba obsesionado con Drusilla, lo primero que hizo fue matar a su familia. ¿Tu madre? Sí. Voy a tener que decirle algo. ¿La verdad? No, eso no puedes hacerlo. Sí, cuanta más gente sepa el secreto, menos interés tendrá para nosotros. Pero tengo que decirle algo, tengo que hacer algo. Giles, Ángel puede entrar en casa cuando quiera y yo no siempre estoy con mi madre. No puedo protegerla. Ya te he dicho que encontraré un hechizo. ¿Y qué pasa hasta que lo encuentre? Hasta entonces, tu madre y tú podéis daros una vuelta conmigo en mi coche. Buffy, comprendo tu preocupación, pero es fundamental que mantengas la serenidad en estos momentos. Para usted es muy fácil decirlo. No tiene a Ángel husmeando en su cuarto por las noches. Sé que esto es duro para ti. Bueno, no lo sé. Pero siendo la cazadora, no puedes permitirte el lujo de ser esclava de tus pasiones. No debes dejar que Ángel te altere, por muy provocadora que su conducta pueda llegar a ser. Entonces lo que me está... mejor se va. Sí, exactamente. ¿Cómo es que a Buffy no le dice eso de que una vez más has conseguido reducirlo todo a la forma más simple? Eres una enchufada. No olvidéis que tenéis que...